De inmediato establecemos un contacto con nuestro compañero Baker Díaz, tiene importante información a esta hora. Funcionarios de diferentes órganos de seguridad del Estado participaron en esta operación que busca garantizar la paz y la tranquilidad a los habitantes de Petare, municipio Sucre del Estado Miranda. Podemos mencionar 460 personas que hemos verificado a través del Sistema Integrado de Información Policial, quienes pues se realizaron los respectivos chequeos, verificación de datos y todos los detalles relacionados con la identificación de cada uno de ellos. Se detuvieron 6 personas en flagrancia, es decir, cometiendo delitos durante el desarrollo de la correspondiente operación, al igual que 21 solicitados. Estos solicitados están debidamente identificados y aparecen, entre ellos, 8 delincuentes que poseen registros y solicitudes por homicidio calificado, por robo, por secuestro y por extorsión, al igual que 6 ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes manifestaron provenir de la República de Colombia y no poseían ningún tipo de documentación. Allí se está estableciendo la respectiva coordinación con nuestro servicio administrativo de identificación, migración y extranjería para los procedimientos correspondientes. He de hacer notar también que hubo 9 delincuentes quienes se enfrentaron a las fuerzas del orden. De estos 9 delincuentes, 7 corresponden a la banda del Huilexi y 2 que provinieron de la cota 905, desplazados de esa zona cuando la operación se realizó en la parroquia El Paraíso y se albergaron y se enconcharon en áreas de aquí de esta zona. La incautación de armas, equipos móviles y droga es parte del resultado de este despliegue de seguridad. Tenemos 15 armamentos de diferentes características, entre ellos pistolas, revólveres de diferentes calibres, al igual que todos los relacionados a la incautación de cartuchos, las cuales formaron parte pues de todo ese material que se incautó. 62 envoltorios de presunta droga denominada Crispy, que también fueron colocadas a la orden de los diferentes órganos que intervinieron en la operación. Al igual tenemos que un teléfono portátil, radios portátiles y un vehículo recuperado y una moto. Todo este material incautado, todas estas personas que se detuvieron y que están frente a diferentes órganos, el levantamiento correspondiente, colocándolos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público con la finalidad de aplicarle el ordenamiento legal vigente y con todo el peso de la ley, tal como lo ha instruido nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y que nos ha dado la orden a través de la gran misión Cuadrante de Paz en tu vértice número 2, como lo constituye, lucha frontal contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el financiamiento al terrorismo y contra la delincuencia organizada. Catalogaron como fructífero este encuentro articulado entre funcionarios que tienen el objetivo de hacerle frente a los grupos que operan en esta parroquia, entre ellas la banda del Huilexi. Durante este despliegue de seguridad denominado Operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro en Petare, destacaron el compromiso por parte de los organismos de seguridad en garantizar la paz del pueblo de Venezuela. Desde Petare, Baker Díaz, La Noticia. Muy importantes detalles sobre el balance de la Operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro en Petare, Estado Miranda. Así despedimos este avance en directo.